Bien, chicas, pues vamos con el segundo video de los Poké Kalakis. Ya hicimos lo que es nuestro Charizard Alebrije. Y ahora vamos a seguir con el Bulbasaur. Es súper sencillo. Y vamos con lo que es la lista de materiales. Bien, vamos a utilizar lo que es el color rosita. Yo utilicé un color magenta, amarillo claro, amarillo fuerte. Y pues los bordados son opcionales. Si ustedes quieren hacer este tipo de bordado, pueden elegir el color que gusten. Yo en mi caso usé verde limón y color jade. Color blanco para el cuerpo y es todo. Igual si quisieran hacer la flor de cempasúchil de un solo color, pueden hacerlas. Tijeritas, nuestra aguja lanera del 3,5 o del 3 milímetros. Y rellenito. Recuerden, chicos, que yo utilicé un acrílico semigrueso para que me quedara de este tamaño. Les paso ahorita las medidas y si ustedes utilizan hilaza, que es más delgada, y un gancho del 2, les va a quedar más pequeñito. Recomiendo para alcanzar este volumen que utilicen doble hebra. También nuestros ojitos, que son de 1,5 cm, y si les queda más pequeño van a ser de 1 cm. Bien, de alto me he quedado de unos 13 centímetros y de cuerpo a cabecita 17 centímetros. Queda bastante de buen tamaño, así que empezamos. Bien, vamos a utilizar igualmente los múltiplos de la tabla del 8. En nuestro anillo mágico haremos 8 puntos bajos en la primera vuelta y todas las voy a cerrar con punto deslizado. Ustedes pueden trabajar en espiral si gustan. Subo con una cadena y en la segunda vuelta hago un punto sobre punto y nos darán 16 puntos bajos. Empezamos la tercera vuelta y haremos un punto y un aumento 8 veces. Nos van a quedar 24 puntos. Seguimos con la vuelta 4, 5 y 6 con punto sobre punto y nos siguen quedando 24 puntos. Son 3 vueltitas más. Los veo en la hilera 7. La vuelta 7 vamos a hacer 8 puntitos. 5, 6, 7, 8. Seguimos con 8 aumentos. Estos 8 aumentos harán que la hilera nos aumente hasta 32 puntos. Y esta parte va a ser la que quede frente. Y vamos a acabar con 8 puntos bajos. Bien, y ahora nos seguimos de la vuelta 8 a la 13, que son 6 vueltitas más con punto sobre punto. Y nos seguirán quedando 32 puntos. Seguiremos en la vueltita 14 con 2 puntos y una disminución. Ya vamos a ir a empezar cerrando la cabeza. Así que pueden ir rellenando ya desde ahorita o hasta la siguiente vuelta. Y nos van a quedar 24 puntitos. Seguimos con un punto y una disminución. 8 veces para que nos queden 16 puntos. Y por último, hacemos 8 disminuciones. Ya que acabemos las 8 disminuciones, vamos a fruncir el tejido con nuestra aguja. Y tenemos que tener bien rellenadita la cabeza. Ya que está bien rellenadita, vamos a pasar la aguja por el medio de cada uno de los puntos, de los 8 puntos que nos han sobrado. Uno por uno y
Al terminar, jalamos toda la hebra para fruncir bien. Seguimos con lo que es el cuerpecito. Del cuerpo, igualmente usamos la base del 8, 8 puntos bajos en anillo, 8 aumentos y un punto y un aumento 8 veces. Seguiremos de la hilera 4 a la 11 con punto sobre punto, de manera que nos queden 24 puntos. Entonces son 8 hileras de 24 puntos y al acabarlas los veo en la hilera 12. La vuelta 12 haremos un punto bajo y una disminución 8 veces. Nos van a quedar 16 puntitos. Y de la vuelta 13, puntito sobre puntito. Esta vuelta 13 es la última, así que dejamos una hebra larga para coser a la cabecita. Pero antes hacemos las cuatro patitas. Ahora, para las patas, haremos un anillo de 6 puntos bajos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. Ahora vamos a trabajar detrás de la cadena. Vamos a pinchar en medio y tomamos solamente una hebrita, la que está por atrás. Y ahí hacemos punto sobre punto para que nos queden 12. Esta es la tercera vuelta. Y en la cuarta vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones, 1, 2, 3. Y acabamos con 3 puntos bajos. Nos han quedado 9 puntitos. Ahora, para las patas traseras, hasta aquí vamos a cortar. Aquí cortamos y hacemos dos piezas. Y ahora para la patita delantera, tenemos que seguir hasta la hilera 8. Recuerden que ahorita vamos empezando la número 5. Así que 6, 7 y 8, punto sobre punto, para que nos queden 9 puntos. Llegando a la hilera 9 los veo. Bien, aquí en la hilera 9 simplemente digo, vamos a trabajar 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Y al llegar al 5, subo con una cadeneta, giro el tejido y me regreso con 5 puntos bajos. Ya que llegué aquí, corto la hebrita para coser. Y en la pa otra patita, en la patita derecha, en vez de seguir nuestro tejido hacia el lado izquierdo, vamos a girar y de una vez la hilera número 9 la empezamos hacia la derecha y volteamos hacia el otro lado en la fila número 10. Para que esta pata nos quede del otro lado y ya tengamos las dos patitas. Bueno, así nos han quedado las delanteras. Ven que de un lado y del otro están en diferente sentido en las últimas dos. Y las chiquitas, así nos han quedado. Seguimos con las orejas. Bien, de la hilera 1 y 2 hacemos 6 puntos bajos. Entonces, en la hilera 3 hacemos un aumento y un punto 3 veces. Nos quedan 9 puntos bajos. Y en la vuelta 4 hacemos un aumento y 2 puntos bajos. Nos quedarán 12. Así hacemos otra pieza más. Entonces vamos a empezar a armar. Vamos a posicionar el cuerpo de manera que nos sobre más espacio en esta parte de la cabecita y que esté a ras de la base. Ahí vamos a empezar a coser.
Las calaveritas de azúcar es una tradición mexicana. Son tradiciones gastronómicas. Son hechas artesanalmente para conmemorar el Día de Muertos y se colocan en las ofrendas o en los altares. Esta que estamos haciendo es de azúcar, pero también las hay de amaranto y de chocolate. Se utilizan para recordar a las personas que han fallecido, pero también se pueden re regalar. Bien, llegamos a lo que es la pancita y a partir de la cuarta hilera, 1, 2, 3, 4, ahí colocamos las dos patitas con tres puntos de separación. Entonces ponemos un alfiler para que no se nos corra, ya que estén rellenadas. Igualmente, con cuidadito, tejemos punto por punto. Bien, ahora vamos a coser la piernita. Casi me queda lo que es la mitad del cuerpo. Esta parte no la rellené, la de las filas, sino hasta la hilera número 8, donde trabajamos en redondo. Entonces, uno aquí, primero. Y ya después me voy todo alrededor de la patita. Recuerden que empezamos casi por la mitad del cuerpo a poner esta patita. Y ya después vamos alrededor. Y ahora tomamos parte de la pancita y cosemos. Ahora colocamos las orejas de esta forma. Tenemos que aplastarlas de modo que nos quede un triangulito. Vamos a soltar 1, 2, 3 puntos y sobre la cuarta ahí hacemos coincidir. Entonces cosemos sin perder la formita del triángulo. Bien, yo les sugiero mejor que coloquen alfileres, bueno, para que se les haga más fácil el asuntito de la unión y no se nos vaya a poner disparejo. Entonces agarran un punto de la cabeza y meten por en medio de la hebra de la orejita. Así nos vamos alrededor de los 12 puntos. Bueno, así ya nos ha quedado. Tiene que verse así como con la cabeza un poquito hacia arriba. Y si notan, nos quedó un poquito más chico que el anterior porque en este usé un gancho del 3,5 y aquí un gancho del número 3. Ya vamos con las florecitas de cempasúchil. Si ustedes quisieran hacerlas todas de amarillo, también es válido, o todas de un mismo color. Vamos a hacer un anillo mágico y sobre este 8 puntos bajos. Ya que tenemos nuestros 8 puntos bajos,
Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas. Sobre el siguiente punto bajo hacemos otro punto. Y volvemos a subir con 1, 2, 3, 4. Volvemos a pinchar sobre el mismo. Hacemos 1, 2, 3, 4. Y volvemos a pinchar sobre el mismo con punto bajo. De manera que en cada punto bajo nos quede el motivo de 4 cadenetas y un punto bajo. 3 veces. 3 veces, chicos. Entonces nos vamos al siguiente. 1, 2, 3. Ahí va mi primer punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenetas, perdón. Mi segundo punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, el tercer punto bajo. Ya llevamos dos motivos así. Y nos seguimos con los 6 restantes de la misma forma. Ya que acabamos, solamente tiramos de la hebra. Y solo se nos va a formar este relieve. Entonces, una mitad la paso por encima. Y doblo las otras dos esquinitas de esta forma. Así se me ve más abultadita. Y ya que tenga las 5 piezas, vamos a coser. Entonces, vamos a coser por el centro. Empezamos con esta que es la primera. Vamos a pinchar en el centro. En el centro de cada punto y sacamos. Muy bien. Así cosiendo solamente alrededor del circulito de los 8 puntos, ya lo tenemos asegurado. Y ya nada más los apelmazamos. Vamos con la magenta. La coloco también amontonadita en el centro. Y paso mi aguja por cada uno de los 8 puntos alrededor. Y ya aquí tengo las 3, la que es a la lateral. Me tiene que quedar al ladito de la magenta. Y ahí mismo abro la florecita y coso punto por punto de los 8 puntos. Igualmente del otro lado. Y ya que la tengo cosida, solamente la aplasto. Para los ojos nuevamente hacemos 8 puntos bajos. Subimos con 3 cadenas. Pinchamos en un punto. 3 cadenitas, volvemos a pinchar en el mismo punto. Y tenemos 2 motivos de cadenitas. Así nos vamos a ir en cada punto con 3 cadenas, un punto bajo, otras 3 cadenas y un punto bajo en el mismo. Este motivo lo repetimos otras 6 veces. Bien, aquí ya cosí los ojitos. Y solamente colocamos así como que la parte de en medio de la cabeza. Nos debe de quedar como un puntito o dos a la vista del color blanco. Muy bien. Y después de coserlo, seguimos con el corazón. Así nos ha quedado, seguimos con el corazón. Es el mismo que nuestro Charizard. Hacemos un anillito mágico. Una, dos, tres cadenitas al aire. Tomamos la lazada. Jalamos y hacemos un medio punto.
otro medio punto alto, un punto bajo, una cadenita al aire, un medio punto alto, una cadenita, un punto bajo, dos medios puntos altos más, tres cadenas, una, dos, tres, y un punto enano sobre el anillo. Ya que lo tenemos, jalamos y nos ha quedado el corazoncito. Simplemente ya cortamos y cosemos con hilo a la cabeza. Ya que tenemos el corazón cosidito, simplemente paso unas líneas alrededor del corazón. Las líneas pueden ser del color que ustedes gusten. Entonces, yo pasé unas chiquitas en color verde y las más largas del color esmeralda. Con el mismo tono verde estoy pasando por lo que es el centro de la cabeza. Tomo dos hileras. Paso por atrás, regreso al centro. Tomo otras dos hileras. Esto es como simulando las hojas de una florecita. Aquí ustedes pueden trabajar libremente en el bordado. Si quieren hacer un bordado más sencillo, simplemente un zigzag, pueden hacerlo en vez del corazón. Y bien, ya aquí nada más voy a anudar. Y bueno, aquí ya pasé las líneas del color más fuertecito. Pasé por el medio el mismo color. Y hago una línea simulando el tallito de la flor. Vuelvo a pasar otra vez y ya nada más haré un nudito para enganchar. Y saco por afuera. Ahora saco por abajo, hago un nudo, vuelvo a meter la aguja y ya que la metí voy a enredar el hilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que me deje mi aguja, 8, 9, 10 vueltitas di. Saco la aguja. Con cuidado. Listo. Saqué y ya se me hizo como un rolito. Nada más voy a engancharlo. Así. Y la misma hacemos en las patitas, metemos por el otro lado el hilo, hago un nudito, saco la aguja de un lado, vuelvo a meter, saco del otro. Y así quedó. Y ya nada más introducimos el hilo verde más fuerte
volvemos a meter la aguja por donde la metimos y sacamos un puntito hacia arriba. Volvemos a meter donde introducimos y volvemos a sacar hacia arriba. Y repetimos una vez más. Ya nada más hago al principio un nudito y escondo el hebra. Y bien, vamos a colocar la florecita en la patita. Les vuelvo a explicar cómo lo hicimos. Hacemos un nudito en el centro. Ahora vuelvo a introducir mi aguja por el mismo centro donde hicimos el nudito y no la saco, la dejo allí, a la mitad. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos 10 veces. No que no nos quede tan apretado porque tenemos que pasar la aguja nuevamente por allí. Jalo. Y ya nos queda un rulito. Así. Ya únicamente aseguramos metiendo por el centro nuevamente. Y para que no se nos bote hacia el frente, pasamos una vez por detrás. Así. Y ya nada más cortamos. Y listo, chicos. Con esto terminamos los mini Bulbasaurs. Bulbaflowis. Y pues así les enseño la medida. Les digo que este me quedó más chiquito porque usé un gancho inferior. Y una tensión más apretadita que esta. Entonces vamos ahora con lo que es el siguiente tutorial, que es el Pikachu.